Hoy arrancó oficialmente la campaña electoral y con el entusiasmo que le caracteriza, la militancia del FMLN comenzó este proceso de forma descentralizada y contactando directamente a los votantes. Veamos. Al ritmo de batucada y con el entusiasmo que los caracteriza, desde tempranas horas la militancia del FMLN se concentró en varios puntos de San Salvador, entre ellos el monumento al Divino Salvador del Mundo, para celebrar el inicio de la campaña electoral para diputados. Los candidatos que buscan ocupar un curul en la Asamblea Legislativa fueron enfáticos al afirmar que para continuar profundizando los cambios en el país, con énfasis en los más pobres, es necesario contar con más diputados de izquierda. Soñamos con 40, 38, 35, ¿verdad? Y por supuesto, San Salvador es uno de los departamentos donde aspiramos a mejorar la presencia del FMLN en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y vamos a concentrar en esta zona más esfuerzo. Bueno, es importante que nuestra población, nuestro pueblo salvadoreño, tenga diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa que trabajen por leyes que vayan en pro del bienestar social, de la vida humana, del medio ambiente, de la economía, para que la legislación sea apegada a las grandes mayorías. Está en manos de cada ciudadano y ciudadana decidir finalmente si quiere volver al pasado o a un pasado peor o si quiere seguir adelante. Yo los invito, mi nombre es Lorena Peña, a que profundicemos los cambios votando la bandera roja del FMLN. Agregaron que pese a la oposición de Arena, la bancada legislativa del FMLN ha logrado la aprobación de varias leyes que benefician a la población. Es impresionante, hemos producido una cantidad de leyes que protegen a los salvadoreños, pero evidentemente hay áreas en las que, a pesar del bloqueo, a pesar del continuo intento de detenerlo, están cambiando. El tema de la seguridad pública, por ejemplo. Es impresionante cómo los números del año son totalmente distintos a los del año anterior, ¿verdad? En el tema de salud, a pesar de, igual digo, del bloqueo, de la persistencia de Arena para detener, para bloquear, los salvadoreños hoy pueden constatar que hay mejores hospitales. Lorena Peña sostuvo que pudo hacerse más, sin embargo el bloque de partidos de derecha se opuso de manera sistemática a préstamos importantes dirigidos a programas sociales, seguridad, salud, educación y otros rubros que tienen impacto directo en la ciudadanía. Claro, hemos logrado la reforma de pensiones, muy importante, porque Arena con su sistema privatizado había ya llevado a la quiebra el sistema, y eso lo hemos logrado. Hemos logrado el financiamiento de muchas obras de infraestructura. Destacamos, por ejemplo, ahorita el bypass de San Miguel y la carretera que se está haciendo en La Libertad, que no hubieran sido posibles sin los votos del FMLN. Hemos logrado reformas importantes como la reforma a la ley de socio público-privado para incorporar algunos nuevos proyectos, por supuesto preservando la Universidad del Salvador, el agua, la salud y la educación. De esta forma, el FMLN da cumplimiento al calendario electoral que establece fechas específicas para el inicio de la campaña electoral, es decir, 2 meses antes para el caso de candidatos a diputados y 1 mes previo para consejos municipales.